Vamos a pasar a las expresiones de constante de equilibrio. O sea, ¿cómo vamos a estar haciendo el equilibrio? O sea, K, E, Q, según ecuaciones homogéneas, heterogéneas y cuando son múltiples. So, heterogéneas, ya se las saben, es cuando son distintas fases. O sea, producto y reactivo son, vamos a decir que, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero rápidamente les pongo la introducción. Viene siendo un sólido y un gas. Entonces aquí hay interacción. Las de la misma fase viene siendo, por ejemplo, líquido, líquido, son homogéneas, y las múltiples viene siendo cuando tengo dos reacciones, A más B te da C, y C más E me da F, algo así. Entonces vas a ver que, pues, a la vez que se produce, se funciona como reactivo, etc. Entonces, eso lo vamos a estar viendo más adelante.